Horas como presidente, el presidente Obama aprovechó su encuentro con el actual presidente Trump en la oficina Oval para aconsejarle personalmente que no contratara a Michael Flynn como asesor de seguridad nacional. Así lo dijeron hoy tres exfuncionarios del gobierno de Obama que no quisieron dar los nombres. Por su parte, el vocero de la Casa Blanca, Sean Spicer, reconoció que en el encuentro con el actual presidente Obama declaró que Flynn no era de su agrado. Coincidentemente, hoy el exfiscal general Sally Yates, junto a James Clapper, que fue el jefe de inteligencia durante el gobierno de Obama, hablaron en el Senado precisamente sobre el mismo tema, sobre los vínculos entre Flynn y funcionarios rusos, y sobre cómo Rusia pudo haber presionado en las elecciones presidenciales pasadas. Esta señora que está en pantalla, la exfiscal general, que fue despedida, por cierto, de su cargo por el actual presidente Trump, aseguró que siempre sospecharon que Flynn estaba comprometido con los rusos y que hasta podía ser víctima de un chantaje. Escuchemos. We believe that General Flynn was compromised with respect to the Russians. Por cierto, que hoy Obama aprovechó la ceremonia en la que recibía un premio, el premio al valor de la Fundación Kennedy dentro de la biblioteca del expresidente Kennedy, para pedir a los congresistas que vieran más allá de los intereses de sus partidos y que salvaran el Obamacare como programa de salud para todos los norteamericanos. Escuchemos a Obama. I hope that current members of Congress recall that it actually doesn't take a lot of courage to aid those who are already powerful, already comfortable, already influential. But it does require some courage to champion the vulnerable and the sick and the infirm, those who often have no access to the corridors of power. Y siguiendo con las noticias sobre el futuro del Obamacare, el congresista republicano por Idaho, Raúl Labrador, fue abucheado durante un encuentro con sus votantes cuando aseguró que nadie se iba a morir por no tener acceso a un seguro de salud. Escuchemos. Nobody dies because they don't have access to healthcare. Nobody dies because they don't have access to healthcare. Vieron mi canal de YouTube. Les saluda María Elvira. Bueno, ahora pueden ver todos los videos que he subido a lo largo de los años cuando usted quiera. Además, si quiere, suscríbase para así enviarle un mensaje cuando suba un video nuevo, a ver si le interesa. Gracias nuevamente por conectar conmigo a través de YouTube. Cariños.